Tenemos desde el pequeño Haití a Junior Ramírez. Junior Ramírez visita a las personas de ascendencia haitiana, algunos de nacionalidad haitiana incluso, que viven en esa comunidad aquí en República Dominicana, para ver qué informaciones tienen, qué han sabido de sus familiares y qué tipo de preocupaciones expresan ante la situación que vive su país natal. Muchas gracias, Junior, por acompañarnos. Gracias, Carolina, Edith, Don Uchi, a todas las personas que a esta hora de la mañana siguen en sintonía con el día. Como adelantas, estamos aquí en la Benito, en el sector donde es conocido como el Pequeño Haití. Aquí hay una importante presencia de la diáspora haitiana en República Dominicana. Hay muchos ciudadanos haitianos que residen aquí en el país, se ubican en este sector, pero además trabajan en distintas áreas, como podemos observar aquí en este tramo, que está ubicado en zona céntrica del Distrito Nacional. Y ellos expresan su preocupación ante la situación que vive su país, la situación política, la situación social que vive su país. Han resultado muy sorprendidos, estremecidos con la noticia del asesinato, del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. Aunque un poquito tímidos para hablar frente a las cámaras, sí, fuera de cámara nos han expresado su preocupación por la situación que vive su país, por los familiares que tienen allá en Haití, que todavía conviven. Ellos, algunos aseguran que tienen familiares en la zona rural y que eso los tranquiliza un poco más, pero otros también dicen que se preocupan por sus familiares que viven en Puerto Príncipe y que ellos han venido aquí a la República Dominicana a trabajar para enviar remesas a su país, a esos parientes que todavía persisten y pernotan allá en su país. No dejan de resultar sorprendidos, un poco compungidos algunos por la situación del asesinato, del magnicidio perpetrado en su país a su mandatario, el presidente Jovenel Moïse, y albergan la esperanza de que la comunidad internacional pueda unirse, pueda colaborar para tratar de cambiar la situación que vive su país, Haití, que puedan haber elecciones libres, me dijo uno de ellos, que pueda haber un proceso de elecciones democrático, un proceso de elecciones libres, que pueda seleccionarse a un presidente haitiano, que pueda cambiar el rumbo de la nación de Haití y que pueda haber paz en esa nación. Básicamente todo sigue aquí normal, Carolina, Edith, ellos siguen trabajando en sus labores cotidianas y expresan pues todo esto que les he dicho anteriormente aquí en el Pequeño Haití. Si tienen alguna pregunta, pues simplemente regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Junior, por las informaciones brindadas. Naturalmente es comprensible la situación de los haitianos en territorio dominicano, que se preocupan por sus familias y también por el futuro del país de su origen, ¿no? Y precisamente por eso, porque la principal víctima de todo esto, además de la familia que Moïse, que pierde un familiar, pierde además, digamos, la tranquilidad tras el trauma vivido, es precisamente el pueblo haitiano, un pueblo que vive la inestabilidad política y la inseguridad social que allí se vive, porque naturalmente lo que eso genera ahora es una situación, una especie de limbo institucional que no garantiza nada para nadie. Y para analizar precisamente las causas y consecuencias que eso puede tener en la sociedad haitiana, tenemos con nosotros ahora a Juan Miguel Pérez, sociólogo. Muchas gracias, Juan Miguel, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Gracias a ustedes. Juan Miguel, ayer hablábamos aquí en el programa, conversábamos acerca de unas denuncias que habría hecho Jovenel Moïse sobre cómo los sectores empresariales podrían presentar una amenaza incluso para su integridad. Luego hablábamos también del limbo institucional en el que esto ha dejado y varios acontecimientos recientes ha dejado a la sociedad haitiana. Y terminamos por concluir que hay realmente un tema de cohesión social en Haití. Pero nadie como tú para explicarnos ¿cómo eso puede agregar a todo este cuadro tan triste que vive la República de Haití? Bueno, Haití no tiene meses
ni siquiera años de inestabilidad, tiene siglos, porque a Haití no le han perdonado los poderes del mundo el atrevimiento de haber triunfado una república de esclavos negros, la primera en el mundo y la primera nación independiente en Latinoamérica. Y desde entonces, Haití ha sido sujeto de los más diversos intereses en las clases dirigentes que han regido el destino de todos los haitianos. Al igual que en nuestro país, Haití padece un problema serio de democracia, y no por el pueblo, sino por sus clases dominantes. Las clases dominantes que tienen vínculos directos con poderes extranjeros, sean los de ayer o los de hoy, los europeos o los que circundan alrededor nuestro y que tienen en nuestros países una especie de botines con los cuales sus intereses los buscan establecer por vía de la imposición. Y lamentablemente toda la inestabilidad política del pueblo haitiano, que por ejemplo nosotros podemos comprender mejor al pueblo haitiano a través de su comportamiento en nuestro territorio. Y nosotros veíamos, por ejemplo, en esas escenas del pequeño Haití, una muestra concreta, palpable, de lo que ha sido por décadas el comportamiento de la comunidad haitiana en nuestro país. Laboriosa, respetuosa, convivial en términos de su relación, de sus interacciones cotidianas, tanto en el plano social como comercial. Nunca hemos escuchado que el pequeño Haití es un centro de antro. No tenemos grandes pandillas ni una tradición delictiva en la comunidad haitiana que convive con nosotros. Eso deja mucho que decir, eso dice mucho de lo que es el pueblo haitiano. Ahora bien, las élites haitianas es otra cosa. Y los intereses que hay detrás de Haití y de esas élites también son otra cosa. Y esas son las que entran en contradicciones con los principios democráticos de estabilidad, porque un pueblo no quiere su propia inestabilidad. Ahora, cuando existen recursos apetecibles para unas élites, entonces ahí viene ya la desestabilización política por el control de esos recursos, por el control de una serie de intereses que lamentablemente han rodeado, sitiado al pueblo haitiano en un destino extraordinariamente dramático. Vamos a brindarte, Juan Miguel, un cafecito, el cafecito del día, porque para las preguntas que vienen a continuación hay que tener su cafecito en mano. Uh-huh. En ese escenario que mencionas, que tiene tanto contexto histórico, la solución no suele venir de arriba, Juan Miguel. Por el contrario, suele fraguarse e imponerse desde abajo. ¿Qué tiene que darse a nivel social en Haití para que las bases sociales sean capaces de fraguar e imponer a esos poderes la solución a mediano o largo plazo de la situación haitiana? El pueblo haitiano es extraordinario y el pueblo en sus diferentes dimensiones. Nosotros tenemos, lo que pasa es que nos han dicho otra cosa los dominicanos, pero nosotros tenemos en el pueblo haitiano un verdadero privilegio de tenerlo como vecino, por dos razones esenciales. La primera es que es un pueblo que ha fascinado, cuya cultura, cuya historia ha fascinado al mundo. Los grandes historiadores, los grandes antropólogos, los grandes cientistas sociales, los grandes artistas haitianos y no haitianos han tomado todas las temáticas de esa cultura, de ese pueblo como paradigma a nivel de las artes escénicas, a nivel de las artes plásticas, a nivel de las artes literarias, etcétera. En el mundo entero, Haití tiene un paradigma muy interesante a nivel de su cultura. A nivel social, por igual, la diáspora haitiana es una diáspora extraordinariamente laboriosa, sea en Chile recientemente, en Canadá, donde hay muchos, y por supuesto en República Dominicana. Ahora, como decíamos anteriormente, el problema está en la organización social del pueblo haitiano. Y esa organización social que nosotros hemos desarrollado producto de esa estabilidad con la cual a fuego y metralla, como dicen, el pueblo dominicano ha adquirido a lo largo de no pocas traumáticas jornadas, pues el pueblo haitiano también lo ha querido hacer.
Y nosotros hemos visto que Haití ha tenido una historia muy parecida a la nuestra, salvo en los últimos 30 años, en los cuales lamentablemente la salida de la dictadura que tuvimos nosotros en este país, lamentablemente Haití la tuvo tardía, y luego vino una sucesión de golpes de Estado, de incluso intervenciones militares extranjeras que lamentablemente han impedido que esa organización social se desarrolle en Haití. Y por eso estamos hoy ante una situación extraordinariamente difícil, porque si bien es cierto que hay una situación de emergencia, no menos cierto es que una intervención militar traería también consigo recuerdos del pasado que ningún pueblo del mundo quiere, en el cual ningún pueblo del mundo quiere verse. Porque todas esas fuerzas interamericanas, primero, son foráneas, no necesariamente comprenden la situación, y para nadie es grato tener fuerzas interventoras en su territorio, sobre todo con una historia en la que ha habido incluso violaciones flagrantes y groseras de los derechos humanos por parte de esas fuerzas de ocupación que han tenido el interés de ir a Haití para controlar el territorio, para controlar un gobierno, no necesariamente para promover las ideas de democracia en esa nación. Entonces, ¿hay alguna? Yo entiendo la situación complicada que tiene Haití a nivel social que acabas de explicar. Entiendo lo que implica a nivel institucional. Bueno, aquí tenemos alguna dificultad técnica, vamos a tratar de superarlo. Ahí está. Producción, si puede poner alguna imagen de apoyo sobre lo que vamos conversando, en lo que el estudio retorna a la normalidad, algunas imágenes sobre la situación de Haití. Pero voy planteando la pregunta. Entendemos la situación compleja, decía, de la sociedad haitiana. Comprendemos la situación compleja de las instituciones haitianas. Pero ¿hay alguna solución que no sea foránea? ¿Hay alguna forma de, por ejemplo, la solución estaría en que tales instituciones sociales, en que se logre mayor cohesión social a través de, porque parecería, reitero, que solo de abajo hacia arriba se va a resolver ese problema, porque arriba no parece haber voluntad? Esto tiene que ser una acción conjunta, para no repetir los eventos de la Revolución Haitiana, que ha sido tan criticada en cómo se llevó a cabo cuando los esclavos se emanciparon y subyugaron a su vez a los amos. Esto tiene que ser de arriba, de abajo, pero también de adentro y fuera. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran peso en la posibilidad de que Haití se desarrolle. Si nosotros, los dominicanos, pueblo y Estado, podemos generar un proceso pacífico, armonioso, en el cual las normas, las leyes sirvan a la gente y al desarrollo de los suyos. Por ejemplo, nosotros, para que se diera este desarrollo económico que ha sido muy mal distribuido, por cierto, en nuestro país, tuvo que haber una diáspora que, naciendo del drama de la migración, es decir, de la exclusión y expulsión del territorio nacional por un tema de económico, cultural, social y hasta familiar, casi 2 millones de dominicanos tuvieron que exportarse hacia otro lugar. Pero es las reglas civilizadas de las naciones a las que llegaron que le permitieron regularizarse a través de residencias, de permisos de estadía, pero incluso nacionalidad, y el respeto a las condiciones y derechos laborales de esos inmigrantes dominicanos en otros países, que nosotros recibimos todos los meses, todos los años, una extraordinaria dotación de remesas de esos lugares. Entonces nosotros, como Estado, para ser recíproco con lo que recibimos de otros, tenemos el deber moral de respetar los derechos fundamentales de los inmigrantes haitianos en nuestro país y de sus descendientes ya dominicanos en este país. Y por eso, por ejemplo, la Dirección General de Migraciones podría ser un poquito más condescendiente, ¿no?, a nivel de la aplicación del derecho. Y los legisladores revisar qué tanto el derecho es abusivo contra los ciudadanos haitianos, sobre todo cuando se discrimina negativamente a los haitianos y cuando se discrimina positivamente a otras nacionalidades en la aplicación de la ley. Pero igual pensiones. Nosotros tenemos por tanto tiempo a centenares de trabajadores cañeros del azúcar que dieron todo para que este país se construyera, para que este país creciera. Y todavía las pensiones de 5.000, 6.000, 7.000 pesos, el Estado dominicano la está regateando. ¿Podemos nosotros ver en eso una actitud racista?
una actitud de discriminación sin justificación alguna que no sea el origen de esas personas? Nosotros tenemos mucho que ver en ese elemento. La diplomacia dominicana, por ejemplo, cambiar el vocabulario. No tenemos que decir que tenemos que vamos a ir a construir Haití hospitales para que no vengan a parir en nuestro país. Ese tipo de lenguaje no es diplomático, como no es diplomático tampoco hablar de muros en un momento en el que la humanidad se estaba despidiendo de la idea de muro a través del rechazo a Trump. Entonces hay una serie de elementos concretos en los que nosotros podemos ayudar mucho. Yo creo que cada quien tiene que ver su parte de responsabilidad, no en lo que está ocurriendo de Haití, pero cómo podría cambiar eso en el día a día de todos nosotros. O sea, que nosotros tenemos una población aquí que está viviendo, que necesita un apoyo, pero no un apoyo paternalista, un apoyo real, un apoyo respetuoso de la dignidad de un pueblo que, reitero, tenemos el privilegio de convivir al lado de él, un pueblo que ha sido pacífico, un pueblo al cual nosotros hemos ultrajado y que hemos tenido diferencias en el pasado también, por supuesto, pero un pueblo que al final ha tenido claras sus intenciones de construir con nosotros juntos carreteras, de recortar arroz, de vendernos unas frutas en la esquina, de convivir pacíficamente y armoniosa, por todo lo que buscan los pueblos, esperanza para vivir mejor. Juan Miguel, no hay dudas de que Haití, está claro, el único país vecino fronterizo que tiene tierra con ellos es República Dominicana, y tenemos una presencia importante de nacionales haitianos en nuestro territorio. Ahí veíamos a Junior entrevistando. Uno ve, por ejemplo, en diciembre, cuando los haitianos se van para Haití, y fue un poco conmovedor ver las imágenes de haitianos desde República Dominicana que querían pasar a ver a los suyos. Me gustaría un poco, como sociólogo y como cientista social, ¿qué significa para un pueblo que le maten a su presidente, para la gente, para la vida de la gente? Lo estamos mirando en grandes rasgos, pero aquí hay gente que tenía planes de regresar, que sus planes se detienen, que su vida se ve como sin norte. ¿Qué implicaciones tiene eso realmente en esa población que salió a buscar un mejor porvenir? Haití se ha vuelto experto en tragedias. Yo recuerdo que me hablaba una vez un grupo de médicos y paramédicos que vino a apoyar las labores de rescate y de recuperación del pueblo haitiano cuando el terremoto, que en un momento determinado el equipo, en ese momento creo que era de nacionalidad suiza, pues cuando llegó a Haití quedó más impactado que los propios haitianos, porque los pueblos terminan adaptándose y terminan desarrollando una serie de destrezas psicoafectivas, sociales, emocionales, intelectuales, con los cuales lidiar con conmociones como fue el terremoto de Haití, como han sido los diferentes golpes de Estado, en la inestabilidad política y este magnicidio ahora. Y quienes quedaban traumatizados por lo que encontraron precisamente eran quienes venían a ayudar a los haitianos, es decir, los psicólogos suizos. Entonces, sin duda alguna que crea nuevamente una conmoción. Pero reitero, el pueblo haitiano tiene muchas reservas. Y lo que nosotros ahora, por eso pongo el énfasis, no tanto en lo que ellos pueden estar padeciendo, sino cómo nosotros que tenemos otra realidad, que hemos tenido otra historia, que hemos tenido otra suerte social y política, ¿cuál es la parte en la cual nosotros podemos contribuir para que se pueda fortalecer, ya no solo en el diagnóstico, sino ya en el desarrollo de esos conciudadanos haitianos que están conviviendo con nosotros en el día a día, y cómo nosotros como política de Estado podemos tener una visión distinta? Esa señora, la hoy viuda del presidente asesinado, ¿dónde era que tenía que haber venido a curarse, a sanarse, a recuperarse en términos físicos y emocionales? A un país como el nuestro, porque nosotros somos el hermano del pueblo haitiano, nosotros somos el Estado que convive en un mismo territorio con el Estado haitiano. Era aquí donde las primeras iniciativas tenían que haberse producido para poder generar esa reconstrucción de las relaciones afectivas entre los dos pueblos, para que no hayan prejuicios ni de un lado ni de otro, para que no haya ningún tipo de odio que pueda entorpecer, que pueda interrumpir la fluidez de los afectos, del sentimiento del cotidiano que se ha construido entre dos naciones que necesariamente van a vivir juntas siempre en un mismo territorio y que necesitan
de acuerdo a los respectivos patrones culturales, historias, desarrollos económicos y políticos, pues que puedan convivir para el mejor de los negocios, el ganar-ganar en un espacio de paz y convivencia de desarrollo y bienestar. Juan Miguel, ya que lo mencionas, a mí me llamó la atención el traslado de esta señora a Estados Unidos. Debo decirte que pregunté y bueno, lo que me dijeron es, básicamente, y creo que fue un factor que consideraron las autoridades haitianas, un tema de seguridad. Porque en ese momento no se sabía, era un comando, entonces no sabían por dónde, si había logrado entrar a territorio dominicano, tenían como mucho temor de eso. Hay haitianos que, sobre todo la dirigencia haitiana, que suele tener servicios médicos aquí en República Dominicana. Hay centros especializados, pero te lo comento solo para decir lo que parece ser que el tema de la seguridad fue un factor decisivo. Pero eso es interesante. Sí. ¿Por qué no tienen en nosotros un punto de seguridad? Lo que pasa es parte de la política. Mira cómo, por ejemplo, inmediatamente sucede algo así. Se expresa una colaboración, una disposición, por ejemplo, del gobierno norteamericano de ayudar al pueblo haitiano. Nosotros inmediatamente lo que hacemos es cerrar fronteras, hablar de política de seguridad nacional, cuando realmente la conmoción genera otro tipo, debería generar otro tipo de expresión, otro tipo de comportamiento para privilegiar el aspecto, por ejemplo, humano de la tragedia del pueblo haitiano, incluso a nivel de lo que es la prontitud con la cual se expresaron los estados del mundo. Nosotros, el estado colombiano, el estado mexicano, fueron los primeros que generaron un proceso de solidaridad con lo que estaba viviendo, de expresión de condolencias. Yo creo que eso forma parte de lo que yo escuchaba esta mañana Altagracia Salazar decir, precisamente, que es cómo Haití en nuestra agenda está relegado a una posición secundaria, cuando realmente es nuestro principal socio comercial. Con nosotros conviven una cantidad extraordinaria de conciudadanos haitianos, y la relación de historia y, por supuesto, geográfica, hacen que nosotros tengamos deberíamos tener un poquito más presente al pueblo haitiano y su destino en nuestra agenda nacional. Tú me compartías un video que hace un ratito salió, una pequeña imagen, es la de, me vas a explicar de qué se trata esa imagen, por favor, pongan esas imágenes. Es el hombre que conduce a una mujer cargada. ¿De qué va esta imagen? Mira, esa es una extraordinaria obra del artista visual Karma Davis Pérez, que ganó en la 13ª versión del concurso de artes Eduardo León Jiménez, que es la más prestigiosa bienal privada y más antigua del continente. Este premio se llama Estructura Completa, y es una obra de arte en la cual una ciudadana haitiana en Santiago de los Caballeros, sin pies ni una parte de sus extremidades superiores, es cargada por un dominicano sin la posibilidad de ver, ciego. Y entonces es como el simbolismo que representa, cómo ella orienta a este ciudadano dominicano, que simboliza precisamente que esta isla, con sus dos naciones muy bien delimitadas por una frontera, tiene un mismo destino, debería tener un mismo destino. Que hay quien tiene una conciencia histórica, quien tiene una conciencia política de lo que es la emancipación, la dignidad. Y no es que nosotros no las tengamos, pero podemos vernos en el reflejo de Haití y cómo poder seguir caminando juntos, utilizando la complementariedad de destrezas, de habilidades, de haberes, de activos culturales, económicos, políticos, sociales, para poder construir juntos precisamente ese camino de bienestar en el que el ganar-ganar sea la divisa, en el que la paz, la prosperidad puedan conjugarse en un mismo esfuerzo para poder tener una potencia en la región, como lo que debería ser, bueno, la unidad de los criterios entre los dominicanos y los haitianos. Precisamente sí. Potente esa imagen, ¿no? Sí. Yo creo muy poderosa. Que ganó, está disponible, Carolina, en la cuenta del Centro León, porque sí, fue en ese concurso que participó. Juan Miguel, muchísimas gracias por gracias estar esta mañana. Ustedes. Nos quedan algunas cosas. Te agradecemos inmensamente que hayas tomado de tu tiempo para venir acá a este programa. Juan Miguel es sociólogo y le agradecemos mucho. Debo decir ya con el tema de Haití, porque tenemos otro, Carolina, brevemente, sí, cuando regresemos, que las autoridades de Taiwán han emitido un comunicado en el que dicen que en el día de ayer fueron detenidos 11 de los
de los mercenarios en su delegación diplomática. Dice que en la mañana, por la mañana, la policía tuvo la intención de entrar, ya que se habían, estas personas entraron a la embajada de Taiwán procurando esconderse. Esa operación, dice Taiwán, fue autorizada para demostrar el compromiso de Taipei con el pueblo haitiano y que se descubra la verdad. Lamentaron la muerte del presidente, el asesinato, y a las 4 de la tarde se realizó un operativo de la policía que arrestó a 11 sospechosos en la legación diplomática de Taiwán. Carolina, tenemos una pausa. Tenemos una pausa. Queremos terminar esta semana con informaciones y contenido de interés para ustedes, que no sea tan duro como han sido los acontecimientos de esta semana, no solo aquí en el país, sino también en Haití y en el plano internacional. Así que cuando retornemos, hablamos de arte con ustedes. No se vayan.